Buenas noches. Esta vez más que nunca, porque Joaquín Sabina, protagonista en solitario del capítulo del Faro de Alejandría, que empieza en este momento, lleva muchos lustros, muchas lunas, habría que decir, sin desear a nadie buenos días y sin que nadie se lo desee a él. Tiene horario de vampiro, conde crápula, le ha llamado alguien, y de puta. Mejor creo yo, y seguro que él también, lo segundo que lo primero. Así que permítanme insistir. Buenas noches a todos. A ustedes y muy especialmente a este amigo, a este compadre, a este compinche, que es a su vez amigo de mis amigos o yo de los suyos y enemigo de mis enemigos. Eso marca, eso une. Joaquín, ¿qué se siente cuando al levantarte de la cama para iniciar un nuevo día alguien, una novia, una asistenta, un manager, un camarero, te dice buenas tardes? Eso te hace distinto al resto de los mortales. Lo que suele suceder es que yo, cuando me levanto, digo buenos días. Entonces me dice la gente con una cierta indignación, ¿cómo buenos días? Buenas noches o buenas tardes. Pero para mí levantarse es buenos días. Eso de vivir de noche y dormir de día es fatal para la salud, no sé si lo sabes. Bueno, yo como te he oído decir a ti bastantes veces, a nuestra provecta edad no me siento tan mal. Pero parece ser que sí, parece. Yo creo que tengo un poco de fotofobia. Cuando salgo de día, por ejemplo, hoy, la luz me deslumbra demasiado, como les pasa a los presos y a los que viven en un régimen muy carcelario y cerrado, ¿no? Te voy a alargar un latinajo. ¿Has oído hablar de los ritmos circadianos? No. Bueno, pues son los ritmos que regulan la relación entre el organismo humano y la luz o la oscuridad. ¿Has oído hablar de la melatonina? Eso sí, es una pigmentación de la piel o algo así. No, eso es la melanina. He oído hablar mal. La melatonina es una sustancia que en Estados Unidos te la meten por los hocicos en cuanto llegas y que sirve precisamente para regular los ritmos circadianos. Cuando tienes jet lag, cuando agarras un avión, te tomas la melatonina. Bueno, yo no digo jet lag nunca y agarro aviones con... Cada vez es agarrar para no decir coger por los argentinos, ¿no? Bueno, no, aquí no estamos en Argentina de momento, todo se andará, pero... Yo llego a Argentina, por ejemplo, o a Cuba, o a México, inmediatamente ese mismo día vuelvo a acostarme a las 6 de la madrugada y vuelvo a levantarme sin ningún conflicto de regulación del cuerpo que yo haya notado nunca, ¿no? ¿Y qué haces más en Argentina, coger o agarrar? Últimamente agarrar, dada mi provecta edad. Bueno, la melatonina está prohibida en Europa. Bueno, y en cambio, debe estar bien entonces. Estados Unidos, eso digo, dicen que vivimos en un régimen de libertades. ¿Tú crees que vivimos en un régimen de libertades? Claro que no, creo que vivimos en un régimen de libertades comparado con de donde veníamos. Pero desde luego la globalización no significa que la gente tome decisiones, sino muy al contrario, que alguien las tome por ellos, ¿no? Depende de a lo que te refieras con ese de donde veníamos, porque si te refieres vamos al franquismo, ciertamente estamos en un régimen de libertades. Me refiero al franquismo, sí. Pero si en cambio te vas al paganismo, y también venimos del paganismo, en el paganismo había una cosa muy importante, Joaquín, que ha desaparecido, no de España, sino del globo terráqueo, o casi, que es la libertad de costumbres. Desde luego, desde luego. Bueno, yo creo que ahora lo que hay es una especie de dirigismo del que es muy difícil escaparse, si no tiene uno mucha suerte, y creo que algunos hemos tenido una cierta suerte, escaparse de la costumbre única y universal, ¿no? Todo bajo control. Sí. Yo esta mañana me he quedado espantado porque me tengo que poner el próximo sábado una inyección inocente. Se me ha ocurrido llamar al aeropuerto de Barajas porque tengo que coger un avión, agarrar en un avión esa misma mañana para ver si en el aeropuerto de Barajas se me puede poner una inyección, hay un ambulatorio o algo, y me han dicho, sí, sí, lo hay, pero tiene usted que traer un certificado médico donde se le receta a usted esa jeringa, esa inyección. Mm. Sorprendente, ¿no? Todo cada vez más difícil. El derecho a la salud y el derecho a la mala salud, ¿no? La salud no debiera ser... Yo creo que está bien que el Estado se ocupe de algunas cosas de la salud, pero no de las opciones personales que no molestan a nadie, ¿no? Pero el derecho a la mala salud tú lo reivindicas constantemente. Absolutamente, sí, de hierro, como... ¿Sigue siendo de hierro? Como alguien decía. Ahora es un poco más de hojalata, ¿no? Pero no me quejo, la verdad es que no me quejo. Bueno, había en El Mago de Oz un personaje que era de hojalata, ¿no te acuerdas? Sí. Le faltaba el corazón y gracioso, luego además, el dibujo. Un reloj. Sí. Bueno, de la salud vamos a hablar un poquito más luego, pero antes de que se me olvide, porque si no se me olvidará, tenemos que hablar de tu próximo disco. Es un doble álbum... Y sobre se álbum, pone a la venta el próximo lunes, vamos, dentro de menos de 48 horas. El lunes, y es un documental, son dos documentales, porque
no sé cómo decirlo, porque se llama en las casas de disco uno eléctrico y otro acústico. Me parece que ambos son acústicos y ambos son eléctricos. Bueno, perdona que te interrumpa, pero es que me ha llamado la atención en un panfletillo que me han dado de la editorial de tus discos, que dice, es un doble álbum grabado en las dos giras realizadas durante este año. Su gira acústica, sí, sí, nos sobran los motivos, y su gira eléctrica, 19 días y 500 noches. 500 noches. ¿Qué es eso de acústico y eléctrico? Es una malísima utilización del castellano, pero no encuentro palabras que lo sustituyan. Por ejemplo, se puede decir desenchufado, que es una palabra muy fea, pero además tampoco es verdad, porque ahora cuando los flamencos tocan una guitarra de palo, la enchufan también, ¿no? No sé qué palabras son. Quiere decir que una es muy humildita, estamos sentaditos con unas guitarras de palo, enchufadas, y con un contrabajo de esos de los mexicanos, un guitarrón, y la otra es con guitarras eléctricas y más pop y más rock. Esa es la... y más espectacular, y tocamos de pie y damos saltos. Y ahí dice también el panfletillo de tu editor, una canción nueva, Rosa de Lima, y otra medio nueva, nos sobran los motivos. Sí. Te digo esto, me refiero siempre a este panfletillo, porque no he oído el disco y además está rigurosamente prohibido oírlo. No sé si está rigurosamente prohibido, pero sí sé que yo tampoco lo he oído, puesto que me ha llegado hoy la primera, 5 minutos antes de venirme para aquí, y claro, no he tenido tiempo de oírlo. ¿Rosa de Lima es santa como lo era el personaje que le da nombre? Afortunadamente no. ¿Y nos sobran los motivos? ¿Nos sobran los motivos para qué, Joaquín? Bueno, es el título de una canción. Nos sobraba, era una canción de amor que decía, nos sobran los, para decir con Dios, a los dos nos sobran los motivos, ¿no? Y está hecha para ahorrarme, para darle preguntas a los periodistas que se les ocurren pocas cosas y entonces preguntan, ¿nos sobran los motivos para qué? O sea, he caído yo en la trampa. Bien, vale, voy a caer en una para segunda ver trampa. El disco. Segunda trampa. Este disco grabado entre Sevilla, Madrid y Logroño. Bueno, Sevilla, bien. Madrid, bien, y Logroño, yo le tengo mucha simpatía a Logroño, pero sorprende un poco la inclusión de Logroño en esa. Bueno, lista, quisimos, ¿no? Rodar en la parte, esa que le llaman eléctrica, tres plazas de toros, y Madrid y Sevilla está muy bien, y Logroño nos pareció que estaba fuera del circuito habitual y que estaba muy bien ver cómo sonaba el público de un sitio que no fuera el previsible. Y a cambio, la otra parte del disco, la llamada acústica, está hecha en sitios muy raros, como Andorra o como Sabadell, porque ahí buscamos que se oyera el silencio, ¿no? Así que buscamos teatritos pequeñitos a la italiana en determinados sitios. A mí me gustaría enseñar en este momento a las cámaras y a la gente que nos está viendo el sobre de tu disco, la portada de tu disco, pues, lo he conseguido. Creo que está por... está en mi abrigo, si alguien le encuentra mi abrigo, que lo traiga. Pues luego en edición lo incorporamos, pero vale. Entonces, como yo no he visto todavía la portada, cuéntame qué hay en esa portada. Nada. Bueno, porque las portadas de tus discos a veces son bastante curiosas. Bueno, todo el mundo dice que son muy feas. Y es verdad, nunca estoy de acuerdo contigo en que una imagen vale mucho menos que dos palabras, ¿no? Y esta sí me gusta porque es una foto robada, son las que más me gustan, es decir, estoy volviendo del escenario y se ve un poquito el público y a mí volviendo hacia el camerino, ¿no? Y me parece que tiene la naturalidad de lo robado, de que no es una foto de plató como esa o pensada o no sé qué, ¿no? Pero hubo una vez un disco tuyo que llevaba una fotografía en la portada donde se te veía a ti en un pupitre con unas piernas de señorita, de mujer, sí, sí. Medias, zapatos de tacón. Sí, sí, sí. Y se llamaba Yo mime contigo. Sí. Y eso te venía porque tú le veías las piernas cuando ibas al colegio a los salesianos, a una monja. No, bueno, en los salesianos no había monjes. Eso me llama a mí la atención, pero es que me he encontrado con ese detalle en no sé dónde. Yo creo que viene más de iconografía de infancia, de películas de Fellini o de tal, porque yo nunca tuve una profesora, desafortunadamente. Tuve monjas, pero cuando tuve monjas, las monjas no tenían piernas, como es natural, y además yo era párvulo, debía tener 5 o 6 años, y luego en los salesianos los curas sí tenían piernas, pero líbrenos Dios. Bueno, pues ya ves tú lo que son los periodistas, porque en esa entrevista hecha contigo a la que me refiero, el periodista ponía en tu boca que las monjas sí tienen piernas y además las enseñan y se las cuidan y son muy bonitas. Es probable que yo... Es decir, que se hacen la cera. Yo he dicho un montón de gilipolleces en mi vida y esa podría ser otra. Y además fui muy mentiroso, cosa que ya no soy, no sé por qué. Es que yo, que no soy una persona envidiosa, eso de que tú le hubieras visto las piernas a una monja me dio... Te producía una profunda envidia. En una de mis novelas hay un personaje que se llama Sor Lujuria, que es una monja, nada menos que en el Monte de las Bienaventuranzas. Bueno, estamos hablando de la salud, vamos bueno, a... Imaginamos las piernas de las monjas, ¿no? Y no son precisamente depiladas, ¿no? Bueno, no sabemos. Bueno, volvamos a la salud, Joaquín.